Para resetear el Qualcomm, también podemos hacerlo nosotros mismos. El operador a veces está sujeto a que alguien de despacho le conteste o de cualquier otra área de la compañía. Vamos a hacerlo nosotros mismos. Esto se hace llamando a Omnitrax. Tengo que tener el contacto guardado. Es el 1-800-541-7490. Marco Omnitrax. Thank you for calling Omnitrax Technical Support. This call may be monitored for quality assurance purposes. Please listen to the complete menu as our menu options Vamos a are esperar el menú. to better direct you to the appropriate team. Pour continuer en français, faites le 9. Ahí para Canadá. Esperamos el siguiente for menú. Automated mobile resets and services center locations, press 1. Vamos a For presionar driver 1. Let's press 1. Horas en For US, Canadian mobile resets, horas press 2. en Canadá. For service center locations, press 3. Press 0. Presionamos Please nuevamente provide the 1 device number you would like to have y me reset. pide el número de dispositivo y es el que empieza con 107. Voy a anotarlo aquí también en el teclado. To reset this device has successfully been created. Ahí ya me confirmó. Me da un número de confirmación. No lo necesito el número de confirmación. Sin embargo, pues ahí termino la llamada. Ahí está. Volver a colocar mi Qualcomm. Voy a esperar. Y en unos minutos, un minuto o dos, voy a tener un reseteo desde el sistema o desde la plataforma de Omnitrax. Ahí le vamos a dar unos minutitos. Ahí está. Llegó la señal y ya se está reseteando. Se va a apagar completamente y solito se va a reactivar. Entonces únicamente usted lo que necesita es el contacto de Omnitrax. Ya le dije el número de teléfono al principio de este video. Se va a reiniciar completamente y usted ya puede trabajar con su Qualcomm. Donde quiera que esté usted, que se le bloquee, que le pase algo, que necesite reset, eso es lo que usted puede hacer. Listo.